Simplemente aclarar un poquito que estuvimos hablando con los jefes de la comisaría y bueno, ellos obviamente por cuestión de disposiciones del Ministerio de Seguridad de la provincia no pueden dar nota, no pueden dar explicaciones de nada. Nosotros le manifestamos por ahí que estamos casi la mayoría de los concejales y nos ponemos a disposición de ellos para ver por ahí de ser un poco de nexo con el Ejecutivo, que obviamente no está, y incluso con el gobierno provincial para ver si se puede hacer algún sistema de trámite, algo como para ayudar a la policía de acá a tener por ahí más personal o más móviles. Para hacer algo, porque todos tenemos miedo. Yo tengo negocio, hablo con gente que tiene miedo. ¿Por qué? Pánico, no me pánico. Vean rápido, no al día de fuego, a las 24 horas, a las 48 horas, que vaya el damnificado junto con la policía a ver las cámaras. Exacto. Si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las cámaras? Las cámaras las usan para perseguir a los empleados. Acá, como lo que también se habló el día de hoy en el Consejo, como les decía, nosotros lamentablemente tenés toda la razón del mundo, Corina, lo que está planteando. Mi hijo mañana sola que ha quedado durmiendo mi vieja. Está claro. O sea, mi madre, en la casa de mi mamá. Tenés toda la razón del mundo, a mí hablo personalmente. Y que nadie nos ayudó. Hablo del punto de vista personal, ni ellos ni yo somos la máxima autoridad de la ciudad, lamento que no esté presente. La realidad es que el poder en algún modo que tenemos nosotros es mucho menor, no participamos de las reuniones donde se toman las decisiones, quienes están acá adentro tampoco ninguno participó, que es lo primero que preguntamos. Hoy empezamos a hablar en el Consejo, lo primero que se hizo desde ya, porque se viene pidiendo hace muchos años, cuál es el funcionamiento de las cámaras y por qué funcionan mal como funcionan. Y en lo concreto es que también, no solo los dirigentes políticos ocasionales o los jefes oportunamente pueden estar, sino que también digo pueda tener participación la gente. En principio, digamos, en los próximos días también va a estar saliendo un pedido del Consejo de que se convoque a todas las partes, a todos a hablar, porque este es un problema que no se va a solucionar si mañana dejan de robar, porque vamos a tener problemas nuevamente en un tiempo. Y acá dentro lo que pedimos, que nos plantearon, es que puedan ingresar dos personas de las que están a hablar para que en algún modo pueda ser también un canal de diálogo que se pueda repetir. Pero ¿cuánto más seguimos con esta burocracia de papeles, del diálogo, mientras las cosas suceden? O sea, yo creo que la carpeta del gobierno, lo principal tiene que ser la seguridad, la educación, la salud. Y siempre están viendo si hay una carpeta o hay un espacio para eso. Si no, ve a la cara, intendente. ¿Dónde está el intendente? ¿A dónde está el intendente? Voy a decir una palabra. La policía de tránsito, que también es la que está cuidándonos, tenían la camioneta. Y esa camioneta le pusieron una grúa. No tienen ningún medio. Hay una persona que ya la dieron de baja. No tenemos a la tarde, gente que también que está cuidando en las calles, porque eso es importante. Porque las cosas están pasando a la hora de la siesta ahora. No es más a la noche. Y hay 5 camionetas nuevas guardadas allá adentro. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Para qué las tienen las camionetas? ¿Por qué no le dan a los policías de tránsito que implementen 2 camionetas por día? Porque también nosotros estamos en riesgo en la calle. Las motos sin luz, las velocidades, nadie controla. Contramano, lo vemos diariamente. Y corren riesgo, como hablaba mi sobrina, de la gente que va en bicicleta, que lo atropellen, que haya muchos accidentes. Eso también, no es que le estamos poniendo presión, pero ¿qué es lo que va a pasar con eso? Y esto en San Carlos no ocurrió nunca, es la primera vez, pero realmente tenemos que salir para hacer esto. Porque ustedes nos representan a todos. De alguna manera todos los hemos votado para que nos representen. Y son los que pusieron la cara y pudieron ir a hablar. Desde ya, gracias. Sé que ustedes no son ejecutivos, ustedes son el poder legislativo, eso lo tengo clarísimo. Nosotros como ciudadanos podremos tener la ayuda de las cámaras de los domicilios, estar más atento a algún movimiento de algún vecino, las responsabilidades caben
en la policía y en la municipalidad. Yo lamento decir que tienen orden el comisario de no salir, porque salir por fuerte y lo echaron. Y estamos en democracia. No puede ser que la policía, porque digamos, un delito es un hecho público. Lo que estamos pidiendo los damnificados es una respuesta. La gente de San Carlos no está dispuesta a vivir esto. No. Yo nací acá, y no estoy dispuesta. Y saldremos todas las veces que sea necesario. Vamos a salir a la calle las veces. Es decir, que sientan la presión de la gente que esto no lo va a tolerar. Somos un pueblo de trabajo, tranquilo, siempre hemos sido así y no estamos dispuestos a vivir la locura que las grandes ciudades. Creo que eso todos lo compartimos. Desde ya le agradezco que hayan puesto la cara y hayan podido hablar. Y lamento que el comisario tenga orden de no dar explicaciones. Se la tendrá que dar a los damnificados.